Laila Salama es uno de los grandes mitos de la historia judío-argentina. Su biografía es perfecta. Hija de un espía del MI6, amante de Rommel, informante de Wiesenthal, espió a Eichmann. Hasta hay una película sobre ella y un tango escrito en su memoria. Lichtman. Su padre. ¿Sí? Papá, Pichuco, Pugliese. Y ahí, no sé, me parece, siento ver a mi mamá. Es ella. ¿Estas son las fotos que sacó Laila? Sí, fue Simón Wiesenthal el que insistió al Estado de Israel para que se involucrara en el caso. Este es Eichmann y esta es Verónica Liebel. Y a partir de eso, Laila formó parte del Mossad. Perdón, ¿por qué estamos hablando de eso? ¿Vos no querías hablar de Eichmann? Je m'appelle Judy Weiss. J'ai 20 ans. Me gustaría que hablásemos de las actividades del MI6 en Argentina durante la primera mitad del siglo XX. Yo pensé que íbamos a hablar de literatura. Corazón, estoy listo. ¿Usted sabe si Laila Salama participó del secuestro de Adolf Eichmann? Ich spreche Deutsch. Was that correct?